Bueno, en este vídeo que se ha hecho gracias a la web de Créditos y Ninja, voy a hablar sobre los mejores préstamos para el año 2019. Que las mejores empresas de mayor confianza que van a seguir ofreciendo préstamos en 2019. Bueno, Creditea es una empresa que financia desde 500 a 5.000 euros. Está entre una de las empresas de mayor confianza. Sin embargo, financian solo 3 años, que para algunos será ventajas, será también, puede que sea también una ventaja. Y los intereses es posible que no sean tan competitivos como con otras empresas. Sin embargo, tiene otras ventajas, como por ejemplo acceder a una cantidad grande y tener un tiempo de respuesta muy rápido. Vibus. Voy a hablar sobre un préstamo pequeño y luego ya hablaré ya sobre empresas de préstamos más grandes. Vibus es una empresa de préstamos pequeños. El primer préstamo es de 50 a 300 euros. Luego, si lo devuelves y demuestras que eres un buen cliente, ya puedes solicitar mayores cantidades, hasta 1.000 euros de momento. Y bueno, ya con la promoción de que el primer préstamo no tiene intereses, el de 300 euros, ya bastante tiempo, creo que ya más de un año con la promoción de esa, de que la primera vez pues no tienes intereses. Y eso pues ha hecho que el boca a boca pues la haga muy famosa, también por el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es muy rápido. Bueno, CTRM. CTRM ya es una empresa ya de préstamos más serios, ya puedes pedir cosas más grandes. Y eso, es un, pertenece a un banco, al banco BNP Paribas. Y llevan 30 años trabajando en España, es de origen francés esta empresa, pero vamos, en España llevan aquí muchísimo tiempo. Más que la edad que yo tengo, por ejemplo. Cantidades, en la actualidad ofrecen préstamos de hasta 60.000 euros en 40 meses. Y también tiene otros servicios, como por ejemplo tarjetas de crédito, empresa de seguros, o sea, aseguradora, etc. Como estoy hablando de financieras, también voy a hablar sobre, por ejemplo, un banco. Uno de los más recomendables para pedir financiación es Santander, con el préstamo 123 de Banco Santander. Y las cantidades pues, son de 60.000 euros y lo puedes devolver en 8 años. Suelen pedir que digamos una nómina indefinida. Y que no seas moroso en la mayoría de casos, a no ser que es posible que en algunos bancos con una deuda muy pequeña, de por ejemplo 50 a 100 euros, sí te dejen pasar. En Banco Santander la verdad que no sé, pero principalmente si eres moroso pues es probable que no te lo den. Y bueno, esta ya conoces esta empresa que es Cofidis, hasta 15.000 euros, tiene dos tipos de préstamos, crédito abierto y crédito proyecto creo que tiene menos intereses, y eso, desde 500 euros hasta 15.000 euros. Cabe decir que Cofidis, también, Cofidis y CTRM, por ejemplo, son empresas de origen francés. Y bueno, te invito a que vayas a créditos.ninja, donde también puedes comparar préstamos. Y gracias por ver este video.